tal actitud de este o de esta irresponsable que iba al mando de una camioneta que sobre la ruta internacional número 2 atropella a dos agentes del grupo Lince? Esto pasaba anoche en la ciudad de Capiatá. Reitero, semáforo en rojo, pasa este conductor o conductora irresponsable y se lleva por delante a ambos efectivos del grupo Lince. Vamos a hablar con el jefe de esta agrupación, con el comisario principal, Gustavo Ruiz Díaz. Comisario, ¿cómo le va? Le saluda Marcelo Mongelós, aquí en compañía de Liz y de Julio. Bienvenido a Tarde Noticias. Sí, muy buenas tardes para todos ustedes. Un gusto saludarle en esta hermosa tarde. Gracias, comisario, por tu tiempo. Antes que nada, ¿cómo están estos dos efectivos del grupo Lince? Lo principal, el estado de salud de ellos. En realidad, uno de los compañeros está en una situación un poco delicada. En este momento está siendo intervenido quirúrgicamente. Y el otro compañero sí ya se está recuperando bastante bien. Entiendo. Entonces, uno de ellos está grave y a esta hora de la tarde está siendo intervenido quirúrgicamente, decía comisario. Sí, así mismo. La suerte y la bendición que tenemos es que desde el punto de vista vital está bien, uh-huh. Pero uno de los miembros es probablemente que tenga fracturas múltiples. Entiendo, ¿brazo o pierna? Brazo, no, es una verdadera pena, ojalá que pueda pasar este trance tan difícil. Comisario, ¿se tiene datos de la persona, de este criminal que atropelló a estos efectivos? En realidad una pena, una irresponsabilidad de este conductor que a temprana hora de la mañana ya salían los muchachos a trabajar y sin ninguna precaución, desobedeciendo todas las normas de tránsito de este señor. O sea que este conductor atropelló a nuestro personal. Uh-huh. Por suerte hemos anotado la chapa, estamos corroborando, estamos investigando. Tenemos los datos de esa persona a quien está registrado la chapa, pero según la información que estamos manejando, ya habría vendido ese vehículo y estamos en ese procedimiento, en esa investigación. Entiendo, comisario. Y pasa lo que ocurre casi siempre, te venden un vehículo, pero el titular nunca cambia, ¿no?, en cuanto a las documentaciones, entonces sería muy importante dar con esta persona. Este otro uniformado incluso ya está de alta, está en su casa. Está todavía en el hospital, pero en buen estado. Se le está ultimando los detalles. Yo creo que en minutos más ya se estaría retirando para permanecer con reposo en su domicilio. Comisario, las imágenes son muy fuertes. Creo que también el casco protector jugó una parte muy importante en esta historia para que ambos puedan puedan salvarse, digo. Sí, en realidad, por suerte, nosotros tenemos un equipo de protección muy importante que muchas veces disminuye ese impacto que puede traer consecuencias más graves, ¿verdad? Uh-huh. Y todo ese equipo ayudó, ¿verdad? Pero el impacto fue muy fuerte a raíz de que ellos estaban seguros de cruzar la luz verde que le habilitaba y sin embargo la otra persona irresponsablemente vino y cruzó sin ninguna precaución. Comisario, usted está siguiendo muy de cerca el caso, va camino al hospital también para interiorizarse de la situación. En realidad, también estamos trabajando en el operativo CACUPE, por eso que el jefe regional del departamento central se está encargando de, ya sea de su atención al hospital y así también de la parte investigativa, ¿verdad? Pero yo estoy al tanto en vista de que también me interesa esclarecer y que nuestro personal tenga las mejores atenciones y se pueda restablecer lo más rápido posible. Exactamente. Comisario, muchísimas gracias y te vamos a estar molestando de vuelta para actualizar el dato de este uniformado que decías está siendo ahora operado en este momento de la tarde. Muchísimas gracias desde ya. Sí, sin problema y ojalá que el próximo contacto ya sea con noticias mejores. Esperemos que así sea. Un abrazo, comisario. A las órdenes. Hasta la próxima, el comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, jefe del grupo Lince, hablando acerca de este accidente. Decía, uno de ellos, una fractura múltiple a la altura del brazo, está siendo intervenido a esta altura de la jornada.
y estas son imágenes que muestran claramente la irresponsabilidad criminal del conductor de esa camioneta que se llevó por delante a ambos agentes.